Saludos a tus fans. Welcome, queridísimos León Maníacos. Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a León Mantis. Y antes que me lo recalquen ustedes, ya sé que me parezco ricón de las cosas que son muy con este corte de pelo. Así que no bullying con mi corte de pelo, ¿ya? Ok. Creo que pasaron muy inadvertidas mis mini vacaciones que tuve. Pero la verdad es que el domingo pasado no hice el video, solamente resubí uno que tenía por ahí guardadito y que YouTube me lo había borrado, pero ya está arriba. La verdad es que entré a trabajar, entré a clases, sigo haciendo ejercicio. La verdad es que estoy pero muy cansado y he tenido muy poco tiempo, la verdad, así que todo el tiempo que tengo disponible lo cubo para descansar, dormir. Bueno, ustedes me entenderán. Cambiando de tema, ¿escucharon mi single más reciente? Bueno, si no es así, lo dejaré por acá. Nunca te rindas, dale play, y te va a direccionar a otra ventana, así que tranquilo, ¿ok? Y en esta oportunidad hablaré con respecto a las cosas típicas de la vida. Como por ejemplo, típico: si buscas, te ignoran, si ignoras, te buscan. Típico: estás olvidando a esa persona, aparece de nuevo, te sonríe y te jode la vida. Típico: siempre matan al negro primero en las películas de terror. Típico: un compañero te hace reír en la sala de clase y te sacan a ti. Típico: se te ocurren las mejores respuestas una vez que la pelea ya ha terminado. Típico: estás soltero si no te cagan ni las palomas, pero cuando estás emparejado aparece hasta tu novia de kinder. Típico: te dicen un montón de cosas por chat pero en persona no te dicen nada. Típico: anotas cosas para no olvidarlas pero olvidas dónde las anotaste. Típico: cuando estás desocupado nadie te habla, pero cuando estás ocupado te conviertes en la persona más popular del mundo. Típico: sales arreglado y no te encuentras a nadie, pero sales desarreglado y te encuentras a todo el mundo. Típico: te dicen que cambiaste cuando solo los tratas como se lo merecen. Típico: apaga la luz del pasillo y corre lo más rápido posible para que nadie te asesine. Típico: amas a quien te ignora e ignoras a quien te ama. Típico: boludo, qué weón, man, se corta el pelo en la peluquería, contigo aprendo. ¿Qué corte de pelo te pegaste, boludo? ¿Qué te hicieron en la cabeza, joder? El que faltaba. A mí no me jodas que tú también tenés el mismo corte de pelo, ¿eh? En serio, boludo, no jodas, no me había dado cuenta. Pero con la diferencia que yo soy más bien parecido, ¿viste? No te vas a venir a comparar vos conmigo, o sea. Tenía que salir de una humildad. ¿En qué estaba? Típico: estás en una fila que no avanza y te cambias a la otra y luego te das cuenta que la otra avanza primero. Típico: que cuando llueve tu mamá sale gritando: ¡hijo, la ropa! Típico, boludo, que a vos te gustan los negros de 2 metros. Típico: que yo soy mejor que vos. Típico: que te desapareces una semana y tus visitas empiezan a bajar, boludo. Típico: que ya casi nadie comenta tus videos. Típico: que ya estás pasando de moda. Típico: que eres un mamarrayo, un bueno para nada, un saco de estiércol y que pesas menos que un paquete de palomitas. Típico: que si no fuera por mí tu canal sería una mierda, boludo. Las cosas como son. Típico, coco. Y bueno, amigos, ese ha sido el video de la semana. Si te gustó, dale pulgar arriba, compártelo, suscríbete. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Los links están como siempre en la descripción de este video. Recuerden seguir enviando sus fotos al mail leonman@live.com.ar para yo seguir analizando cuáles son las personas que merecen y realmente necesitan una limpieza dental. Agradecer como siempre cada semana a mi auspiciador favorito, Clínica Dental Family e Inversiones Inmunosalud. También contarles que pueden ir a mi otro canal, Leonman TV, y ver las distintas secciones que hay allá: video, reacción, viral de blogs, para que vayan y se suscríbanse. Recuerden también seguir haciéndome las preguntas de YouTube, porque muy pronto vamos a estar haciendo un nuevo Leonman Responde, pero solamente con las preguntas de YouTube, así que empiecen a lanzarlas ahora ya. Y eso sería, amigos. Besos, abrazos y nos vemos la próxima semana.